surgió hace 2 años ya, más, un poco más. Con Gabriel hablábamos de hacer una editorial independiente, ¿no? Totalmente artesanal. Yo en ese momento tenía ganas de comprar una impresora para, o sea, totalmente artesanal, imprimir nada de imprenta ni nada de intermediarios. Y hablando con ella surgió la idea, después vino Facundo, de la mano de Gabriela, y se quedó. Y bueno, empezamos, como no sabíamos nada de este negocio, con una antología, la que llamamos antilogía por un error de tipeo. Eso lo sacamos el año pasado, donde participábamos nosotros tres más otros dos poetas. Eso fue nuestra prueba, a ver cómo nos arreglamos para imprimir, pegar, coser, entapar los libros. Y fue una experiencia muy linda, con una expectativa de editar por lo menos 6 libros más de acá a fin de año. Yo tenía la fantasía de repetir la experiencia que habíamos tenido con el gajo, que el libro se imprimía con una impresora de chorro de tinta, se cortaba, se engrampaba, era completamente todo, pasaba por ahí. Y la idea era reeditar esa experiencia y después ir pensando maneras en que el libro quede como a nosotros nos gusta. Entonces pusimos un dinero entre todos los integrantes de la editorial al principio para sacar esta antología. Para comprar los papeles. Y después lo más caro es el tiempo, por eso no cobramos nada, digamos. Y que cada libro financia al siguiente. Y bueno, siempre la idea fue editar a poetas que nos gusten, contemporáneos, ¿no? Que nos gusten y con los que tengamos onda. Es importante que nos caigan bien como persona. O sea, si vos me caes mal, por más que seas el mejor poeta contemporáneo, no te vamos a editar. Yo creo que lo que está en nuestra intención editorial es no publicar a hijos de mala madre. O sea, si vos sos un fascista y escribís maravillosamente bien, y bueno, en el filo no vas a tener un lugar, aunque vengas y me digas que te compro papel de seda, no me importa. Va más que nada por una cuestión de afinidades ideológicas y de humanidades, ¿no? Que a veces, lamentablemente, el buen arte no va de la mano de un buen sujeto. Entonces tratamos de buscar esas veces en que sí. Afortunadamente sigue habiendo muchos lugares en donde la poesía se reedita todas las semanas, hay muchos ciclos de lectura y la idea es mover los libros en esos lugares, en donde la poesía se está moviendo ahora, en donde todavía se sigue moviendo. ¿Cómo nos jueguen los tiempos difíciles? Bueno, medio está por verse, porque esta va a ser la primera vez en donde la secuencia de libros se va a empezar a dar más, más cercana a un libro con el otro. Entonces es medio todavía una incógnita cómo va a ser. Las presentaciones, tratar de hacer varias presentaciones de cada libro a donde podamos, en diferentes lugares. Facebook, la publicidad, mover el nombre de Alfilo para que exista y que se sepa que ahí se está haciendo lo que estamos haciendo nosotros. Sí, vos hablás de la poesía hoy, de cómo nos juega la realidad. Yo a veces me pregunto, ¿para qué? No solamente para qué publicar poesía, ¿para qué escribir poesía en este tiempo? ¿Para qué sirve? Digo, ¿no? No cambia el mundo, como decía Hellman, con este poema no voy a hacer la revolución. Pero bueno, en principio esto es lo que uno sabe hacer, lo que mejor hace, en mi caso, es casi lo único que sé hacer más o menos. No solamente escribir, sino publicar o dar espacio para que otra gente se encuentre. Y algo sí estoy convencida es que el mundo sin esto sería muchísimo peor. Y la verdad que con lo feo que es que sea peor, no viene bien aspectado.